Ilichie y la lágrima de la luna. Había una vez, en un reino lejano, un bosque encantado llamado Eldoria. Este bosque era hogar de criaturas mágicas y seres extraordinarios. En el corazón de Eldoria, se erguía majestuosa la Torre de Cristal, custodiada por un antiguo dragón de escamas relucientes llamado Aetros. En este reino, vivía una joven intrépida llamada Ilichie. Ilichie soñaba con explorar más allá de los límites del bosque y descubrir los secretos ocultos del mundo mágico. Un día, mientras deambulaba por el bosque, encontró una puerta secreta que nunca antes había notado. Intrigada, Ilichie abrió la puerta y se adentró en un reino aún más mágico y desconocido. Era un lugar donde los ríos fluían con agua de estrellas y los árboles susurraban antiguas profecías. Sin embargo, descubrió que este reino estaba amenazado por una oscuridad creciente que se extendía desde las sombras. Ilichie, con respeto y valentía, solicitó la lágrima de la luna para salvar el reino mágico. El guardián, impresionado por su coraje, le entregó la joya y le advirtió sobre la importancia de proteger la magia que fluía en cada rincón del mundo. De vuelta en Eldoria, Ilichie colocó la lágrima de la luna en la Torre de Cristal. La joya liberó una luz brillante que disipó las sombras, devolviendo la armonía al reino. Agradecidos, los habitantes del bosque y las criaturas mágicas celebraron la valentía de Ilichie. La joven exploradora se convirtió en una leyenda en Eldoria, recordada por su coraje y determinación para preservar la magia del mundo. Y así, la magia floreció en ese reino encantado, inspirando a generaciones futuras a proteger y apreciar la maravilla que yacía en cada rincón de su mágico hogar. Gracias por ver el vídeo, si te gustó suscríbete y no olvides compartir.